Hola, hola, buenas tardes amigos, un saludito, los saluda su amigo Chito nuevamente en un videito más. Aquí nos encontramos, mi canal se llama Vida de Rancho con Chito, por si me miras por primera vez. Nos encontramos en la comunidad de Los Baños, municipio de La Huerta, Jalisco, aquí en México. Y hoy venimos todos los de aquí del ranchito a darle una desbarbechada a la carretera que va al municipio, porque ahí vienen las máquinas y y nos toca a nosotros, de Pérez, nos corresponde quitar las ramas más altas que hay con las dedos donde le pega la máquina para que para que se pueda hacer bien la cuneta. La finalidad es que haga una buena cuneta en la carretera, porque vienen y raspan lo que es la pura panza de la carretera y pues nomás el agua sigue la carretera y de volada se vuelve a descomponer. Entonces la finalidad es que hagan buenas cunetas, y creo que eso vienen haciendo, que le van a echar un poquito de balastre, también le echando balastre. Pero lo importante es que cuneteen bien la carretera, porque a veces nomás van y escarban por encima y pues el agua sigue lo lavado. Y pues aquí andamos, miren. Aquí andamos todos. A ver Alex. Vámonos, chiquillo, come armadillo. A ver ese machete. Preséntalo a la cámara. No, ese machete afiloso, mira. Usa lentes porque... Filoso el machete de Alex. No, pero a la chingada abandonado ahí. Pero ahorita dándole un chitón se va a acomodar. Sí, ya arbantan. Ya se olvidaron los machetes de que salieron los güiros, ya los machetes pasaron a segunda. Los machetes olvidaron los pobres. Por ahorita los andamos buscando del chintolo basurero, los pinches machetes, porque... Sí. Y aquí anda el mero chaca machaca de Jerónimo. Aquí van a... Chaca soy yo, con guaracho en pleto. Ah, eso sí, miren el mozo, pero ahorita van a ver. A ver, chaca nomás a muchachos. No es la calidad del eso, mozo. Eso, mero, miren. Viene con chancleta, parece, pero lo van a ver ahorita cómo se despeina el pelo con el güiro ese. Es un demonio el güiro, no mi ahijado. Ahorita aclarando las cosas. Este gordito muy bueno para trabajar el güiro. Es de los primeros que trabajó el güiro y ahí estamos. Era ya ese cuchillo que. Pues ahorita está cargando. ¿Está cargando? Sí, está. No, que no bueno, ¿eh? No, sí, hasta ahorita no había fallado. ¿Cómo? Miren amigos, aquí andamos, esta bajada que vamos a agarrar es conocida como la bajada del toro muerto. Aquí andamos, vamos a echarle a la chamba. Aquí está, más antes por aquí por arriba era la carretera. Esto lo usaban como para tipo guardaganado, para que el ganado un puente. Ese potrero de ahí no tenía acceso al río, entonces por aquí pasaba el ganado. Pasen como un tipo vadito, un puente. Y por aquí pasaba el ganado hacia ahí, sí va hasta el río. Pero ya lo quitó, hizo un represo que ya le dura el agua y lo quitó. Y aquí esto es lo que venimos haciendo, eso. Quitar las barbas esas altas para que la máquina pueda trabajar bien. Para que sí no tenga pretextos y sí componga. Como les digo, la finalidad es que quede muy bien acomodada la cuneta. No tanto la cara de la carretera. La cuneta la que importa mucho, porque por eso se descomponen los caminos. Andamos con machete y también con güiro. Miren, y toda esta bajada aquí, la bajada del toro muerto, ya le dimos una limpiadilla. Y vamos a darle para que regresamos para atrás. Para allá queda ya lo que es el rancho por donde vamos. Miren, aquí está el toro muerto y luego ahí está el río. Es la parte donde más se acerca la carretera al río. Allá abajito está la higuera. Mentada del toro muerto, esta bajada así se la llama desde que llegamos aquí. Se le dice esa, no sé cuál será la historia de esa. Unos dicen que un toro que tenía el señor Longino Vázquez, un señor muy rico y que no lo podían... Que no lo podían bajar, no sé, que algo así. Se juntaron los vaqueros, lo bajaron, no sé si se les ahorcó o de qué modo, pero... Que por ahí se les murió el toro ese. Y así le bautizaron esta subidona. Es una subida muy larga. Y la llaman el toro muerto. Ahí luego la va a pasar el río, si ustedes se fijan. Y aquí andamos en la chamba. Echándole la machetiza.
Miren, esta Rafita no quiso jalar el güiro ahora. Le está echando mecánica, sí le sabe las mecánicas, pero pues no sé. A ver, tengo una cosa que no está al alcance porque él es el que les acomoda aquí los güiros. Cuando andan en la chamba, les echa filos, le sabe a los de los güiros, le sabe muy bien. Pero ahora no, pues no, no se pudo. Lo bueno es que tenemos machetes. Y ahí viene el agua, miren cómo se mira de oscuro. Ahí andan los gallinazos volando. Y aquí andamos en la quitada de las ramas altas, son las que más le joden a la, esta caseta del YouTuber, no del este, ¿cómo se llama? Del operador, que a veces son rechillones los operadores. A veces ninguna carretera las mochetean y hacen los caminos, pero pues bueno, a nosotros como agradecimiento nos toca acomodar, limpiar lo que es darles una barbechada, pues, y ya hay el maquinista que se haga bola. Pero que trabaje YouTube, pues. Yo soy el mero chaca machaca, pues más que un ratito nomás grabo ya. De 6 horas al día trabajo. Bueno, Jerónimo Tresi es el de la buena orden, yo no le miro machete, nada, ¿él qué hace? Qué veloz eres, ahijado. Machético. Pues si es un ciruelo. No, es durísimo ese palo. No, el machete es el bueno, mira. ¿Vas a hacer filo o qué? Bueno, pues machetear. Es una rata en el suelo, ¿qué andas macheteando? ¡Una culebra! ¿Dónde sacaste una culebra? Aquí tengo, es un tricolor. Miren aquí mi ahijado. Se le metió una espina y contaba matando la rata esa. La víbora te mordió el zapato. Víbora tan brava, mira cómo le sacó tecato, ¿no? No, se le metió una espina, es que aunque traigas bota, la espina del guisache es grande, si ustedes se fijan. Es grande la espina del guisache, miren. Y pisándonos ahí, a veces se le toca la baqueta y a veces entra, le entró una espina en la bota. ¿Dónde estaba pachurrándole ahí? ¿Tú vales, viniste a jinetear el perro, qué? Amigos, se está poniendo de vuelta negro como la vez que se desbarató aquí la carretera. Miren cómo se mira el cielo, como que se va a venir un aguacero. Apenas estamos queriendo tomar la carretera. Miren,
viene la troca, la que nos trae para arriba y para abajo. Andamos en la macheteada, yo también macheteo, nomás que hago en mis espacios para grabar, porque me dicen, no, pues el youtuber nomás habita con palito en el agua y no hace nada, pero sí, sí macheteo también yo. Güiro, de un bandido se había de liberar ese güiro. Mocha la pura rama, güiro. No, y eso que anda en chor. Miren este árbol de parota, ya se secó, daba muchísimas parotas. Aquí veníamos a ver a las parotas. No sé cuál ha sido la causa que se haya secado. Aquí es el sistiadero del ganado, a ver si le echas sal a las raíces. Mucho tiempo les afecta. Porque ves aquí, mira que acostumbran darle sal al ganado. Entonces el ganado empieza ahí a morderle y a morderle. Miren, sabe cuál será la causa. El caso es que se murió este para el bolito. Acá vienen los últimos. Yo me quedé aquí macheteando esto de aquí y ya me largaron. Acá van los otros compañeros adelante. Miren, aquí todo el que pasa tiene que parar para las cocas. Aquí va pasando mi ahijado Freddy y su hermana Jenny. Así es que tienen que montar la coca con que van a jalar. ¿Cómo no? A transitar por esta carretera, pues tienen que dar para las cocas. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo ahí qué? Usted no paga por mí. Ah, yo tengo que pagar por ti, pues yo ando trabajando por ti, pero. El grabador. Ah, pero tienes que dar una coca de perro, una sabrita. Ah, una sabrita, no, pues mire. Yo ya chingué. A ver, pues no, pues ya te las acabaste. Miren, alcancé una. La importancia de la intención, ¿no? Jenny, bueno, yo también alcancé esa ahorita, muchas gracias. Hasta que usted está comiendo. Bueno, vamos a seguirle. Miren amigos, pues ya se vino la agüita. Poco a poquito, pero pretexto para irnos para la casa, pero mira, el mero chaca machaca es el trabajador este, mi hijado flaco. Miren el machete que se porta. Bueno. Ah, machete. Bueno amigos, aquí ya se vino el agua, ya vamos, ya la damos por terminada. Nos despedimos de ustedes. Miren, aquí están ya todos los chambeadores arriba de la troca. Ya vamos llegando, ya falta poquito para llegar, pero ya nos vamos. Ahí saluditos a todos, gracias por haberme acompañado en este video. Saludos y bendiciones para todos, cuídense mucho y nos veremos en el próximo video. Saludos. Ahí nos regalan un like, un comentario, lo que sea bien para el canal. Saluditos. Ah, sí, se les